Bueno, hoy os traigo un Get Ready With Me así sencillito, maquillaje y peinado, ¿vale? Como veis, el maquillaje es muy molón, pero es súper sencillo. Y el peinado es una recreación de uno que yo ya había hecho, pero hace muchísimo, mi pelo era completamente distinto, muchísimo más largo, bueno, no tenía nada que ver. Y además es que siempre que me veis con este peinado, que es un peinado que yo llevo mucho, me preguntáis que cómo me lo hago. Así que he decidido hacer como, pues, una renovación, ¿vale? Así que venga, vamos a empezar por el make-up. Como siempre, lo primero que voy a hacer es darme primer. Sabéis que mi favorito es este de Urban Decay porque hidrata muchísimo la piel y luego el maquillaje queda guay encima. Me voy a dar base, voy a utilizar hoy la Studio Fix de MAC y no sé qué burrada me habrá dicho Guille para estar riéndome yo sola. Y esta base no me la puedo aplicar con la Beauty Blender porque no funciona nada bien, así que me la voy a aplicar con la brochita de Real Techniques, que sabéis que me flipa, así que no problem. La verdad que esta base me gusta mucho, pero es eso, solo se puede aplicar con brocha porque con esponja la pierdes por completo. Y parece que me queda la base súper blanca, si os fijáis, la verdad que, ¿veis? Parezco un fantasma, pero es porque tengo como la zona de los ojos muy pigmentada, porque si lo comparas con el cuello o con mis manos, es mi tono. Pero es que yo soy muy blanca y tengo que aprovechar ahora porque luego en verano esta base no la voy a poder usar. Como corrector voy a utilizar este porque es el más clarito que tengo y es el que mejor queda con esta base. Como os digo, es muy clara, entonces es el que mejor queda con esta base y voy a utilizarlo también a modo de eye primer. Y me voy a empezar a hacer el rostro con productos en crema para que se vayan asentando un poquito. Voy a hacer luego un parón, voy a hacerme los ojos y luego voy a volver al rostro, ¿vale? O sea, ese es mi orden habitual. Para empezar voy a utilizar este contorno en crema de L'Oréal, que el tono me encanta, es una maravilla. Además es que se trabaja súper bien, se difumina muy muy bien, pero es que es eso, el tono es de los que a mí me flipan. Voy a utilizar también un iluminador en crema, este que el tono es perfecto para el maquillaje que vamos a hacer hoy. Es además hiper potente este iluminador, o sea, si os molan los iluminadores muy heavies, este os va a encantar y además es que el tono es muy bonito, es rosita, pero este rosita así blanquecino que me gusta a mí es muy muy chulo. Y yo hoy lo estoy aplicando con una brochita sintética porque no me apetece mancharme las manos, pero lo podéis aplicar perfectamente con los dedos, ¿vale? Yo después lo repaso todo con la Beauty Blender, todo el rostro para que como que todo se integre mejor, ¿vale? Y se asiente más y quede todo como más uniforme. Y ahora ya me voy a hacer los ojos. Voy a coger, como os he dicho, esta paleta, solo voy a utilizar esta paleta porque voy a utilizar su pocas sombras, la verdad, o sea, simplemente es para darle a los ojos como un puntito, porque realmente lo que le va a dar al make-up así como el puntazo va a ser el eyeliner que vamos a hacer, que va a ser en color, ¿vale? Como veis, he marcado la cuenca en un tono mate bastante natural y después en el párpado móvil he aplicado un tono de brillo, no mucho más claro, o sea, no súper claro para que no quede como mucho contraste, y después he repasado lo que es la cuenca con un tono muy parecido al primero que hemos puesto, pero con brillo para que no esté el brillo simplemente en el párpado móvil y luego el resto como mate. Y ahora voy a coger este lápiz de Make Up For Ever, que es uno de los nuevos lápices que se pueden utilizar así como un poco para todo, que a mí me están molando mogollón, en un tono pues bastante similar al de mis uñas, ¿vale? Fue como mi inspiración para el make-up de hoy y me voy a hacer un eyeliner. Tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, bastante gruesito en la parte de abajo, ¿vale? Porque va a ser como lo que os digo, o sea, realmente el make-up va a ser esto, ya está. Voy a difuminarlo un poquito con un pincel y a difuminar también un poquito la parte de abajo con sombra para que no quede como el corte muy heavy y me voy a dar máscara de pestañas. Y hoy voy a utilizar la Paradise de L'Oréal. Y ya me voy a terminar el rostro. Lo primero que voy a hacer es darme colorete. Voy a utilizar este que es en crema y el tono es súper natural, queda muy bonito. Y después me voy a repasar un poquito todo lo que es el contorno, pero con un tono un poco más de bronceador para darle al rostro un poquito más de calidez. Ahora me voy a dar este iluminador de Dolls of Colors que yo me compré en Los Ángeles cuando estuve allí el año pasado, que es como si fuera el mismo tono que tiene el otro en crema, pues este es súper súper similar, pero en polvo. Me gusta mucho este combo, el que he utilizado antes en crema de L'Oréal con este de Dolls of Colors. Y además es que queda súper potente también, o sea, son dos iluminadores como muy potentes, me encantan. Ya veis que yo entre paso y paso voy difuminando siempre con una brocha mofeta para que todo se integre muchísimo mejor y me voy a hacer las cejas. Voy a utilizar este lápiz que el tono me encanta, la verdad, y es súper rápido, entonces los días que voy con un poquito más de prisa, este lápiz es perfecto.
Y el make-up prácticamente está, solo faltarían los labios. Mentira, no, faltaría iluminarme el lagrimal, que voy a utilizar el iluminador que he utilizado para el rostro, el que es en polvo, que es el de Dose of Colors, y ahora ya sí, me voy a pintar los labios. Voy a utilizar este labial de Nabla, que es de la colección especial de San Valentín que hubo, si no me equivoco, que el tono pues también es como muy en, ¿no?, en la línea de todos los que he estado utilizando hoy. Y ahora sí que sí, make-up terminado, voy a empezar con el pelo. Esta parte del vídeo es una colaboración con L'Oréal, con una nueva línea que tienen que se llama Estilista, que vais a flipar, me han mandado esta pedazo de caja, que viene con creo que toda la gama de Estilista, creo que vienen todos los productos y bueno, viene además un regalito especial, pero vamos, mirad qué de productos tienen, tienen productos para absolutamente todo, es una maravilla. Y bueno, esto es lo que os digo que es un regalito especial, que es la cazadora vaquera del team Estilista y la han incluido en el paquetazo este que nos han enviado, así que mil gracias a L'Oréal. Vale, y vamos a empezar ya con el peinado, que veréis qué fácil. Yo hoy voy a utilizar tres productos diferentes de la gama Estilista para que veáis más productos, ¿vale? El primero que voy a utilizar es este, que es un gel spray para moños. Real, o sea, real que hay un producto para moños. ¿Qué fantasía es esta, por favor? El formato es comodísimo porque, como os digo, es una especie de gel así como muy liquidito, pero que viene con pulverizador, entonces es súper fácil de aplicar. Y os iba a decir, y además huele súper bien, pero es que realmente todos huelen muy bien. O sea, yo he probado ya, creo que son 6 distintos y todos huelen súper bien. Y yo me lo aplico en lo que viene siendo mi raíz. No a la raíz natural del cabello, sino mi raíz, el trozaco que yo tengo sin teñir. Porque aporta muchísimo volumen y a mí me gusta muchísimo el efecto que me deja este spray aplicado así. Lo sacudimos un poco con las manos y mirad qué locura el volumen. Es que mola un montón. Si tenéis el pelo de un, así como súper lacio o tal, simplemente aunque ya no os vayáis a hacer un moño, no sé, a mí me parece que está muy, muy guay este producto. Bueno, a ver, ahora voy a coger una goma de estas transparentes, súper chiquitinas que apenas se ven, y me voy a coger la parte frontal del pelo. A mí no me gusta coger todo el pelo, me gusta dejarme la zona de la patilla hacia abajo, ¿vale? O sea, no lo incluyo en la coleta, y me voy a hacer una coletilla ahí arriba con esa gomita. Y ahora voy a coger este producto, que es un spray para dar volumen a los recogidos, y lo voy a aplicar en todo lo que va a ser el moño. Me funciona súper bien así porque este producto es un spray, entonces no humedece nada el pelo y puedo trabajar enseguida con él, y va a aportarle al pelo bastante volumen para que el moño no quede así como súper pequeñito, sino que quede gordito, ¿vale? Y aunque lleve dos productos ya aplicados en el pelo, veis que el pelo está súper suelto y súper suave, o sea, no se ha quedado para nada grasoso, ni tiene aspecto de sucio, ni nada por el estilo. Y como veis, a mí me gusta enrollar el pelo un poquito sobre sí mismo. No muchísimo, porque entonces pierde forma, pierde volumen sobre todo, pero sí un poquito para que quede como esa forma en espiral, que es como más me gusta. Ahora pongo horquillas en los cuatro puntos cardinales, como quien dice, ¿vale? Una a cada lado y una adelante y otra detrás. Le doy un poquito de forma, o sea, lo deshago un poquito, lo saco un poquito hacia afuera. Y ahora el truqui del almendruqui. Esto es una cera para pelo corto, pero la textura que tiene es como si fuera una crema, por eso se llama cream wax, es súper ligera. Entonces yo lo que hago es coger un poquito de la cera con los dedos y me la reparto bien entre los deditos y voy aplastando esos pelillos contra el moño para que se adhieran al moño. A mí este truco me funciona súper bien y ahora, si os fijáis, no parece que lleven el pelo ningún producto, o sea, el pelo está limpísimo, veis que no se ha engrasado en nada. Y ahora ya por último, voy a volver a coger el spray para recogidos porque a mí en la parte de atrás me gusta darme mucho volumen, sabéis que siempre me estoy cardando la parte de atrás para eso, y con este spray voy a conseguir ese volumen que me gusta a mí, pero sin la necesidad de cardarme el pelo, lo cual mola mucho. Lo aplico, zarandeo un poquito el pelo y es que está listo y ya estaría terminado el tutorial. Ha sido fácil, Time, time, time. Está grabando.